Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Castlevania, Lord of Shadows. Vamos a arrancar hoy capítulo 7, si mal no recuerdo. Lo que estuve viendo es que el capítulo 5, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, YouTube me bajó la calidad del capítulo, de HD me bajó a 480, o sea, se ve horrible. Lo que voy a hacer es, por ahora lo voy a dejar así, pero más adelante o cuando terminemos el juego, voy a rejugar ese capítulo y lo voy a volver a subir porque se ve espantoso y se escucha horrible. Así que bueno, por Dreams are a ahora. gateway to the mind, and now Gabriel has paid a terrible price for succumbing to his will. Como les decía, por ahora vamos a dejar así como está el 5 y vamos a seguir con el 7. Y estamos justamente donde terminamos el 6, acá con el perrote. Con el señor perrote que habíamos agarrado. Tenemos energía. Bueno, en realidad ya habíamos subido, yo sé que esto está como de más, este muchacho. A ver. Acá sí, solo energía. No teníamos que buscar las tres partes del. ¡Ah! Vengan, chicas. ¡Ah! Este es uno de los grandes. No, muchacho, no, muchacho. Perro contra perro. ¿Murió? Sí, no estás tan duro ahora, Bueno, ahí hay algo. No sé qué es. Ahora sí vamos a tener que matar a esta cosa. A ver, ¿qué es esto? Ah. Lo que vamos a hacer es abrir. Perfecto. Ahora vamos a volver porque adentro se escuchan gruñidos. Sí, estoy escuchando gruñidos adentro. Así que vamos a tratar de volver. Y llenarnos la energía. Llenarnos la energía es importante. Perfecto. Salud al 100%. Bueno. Ah, hay un señor tirador que una gema de magia oscura. Perfecto. Gema de magia oscura. No, por acá habíamos venido. Adentro hay algo grande. Que hay que hacer una especie de puzzle. ¿Qué es esto? Solo la magia puede activar esta rueda. A ver. ¿Qué magia? ¿Con esta? Bueno, esa llevaba la oscura. Volvemos con la oscura. Perfecto, activó. No. Bueno, sabemos que estaba luz. Esta es oscura. Y esta también. Puzzle, qué difícil. Bueno. Yo sigo escuchando algo gruñendo. Vamos a ver qué es. ¿Qué hay acá arriba? ¿Y esto? Habilidad adquirida.
Sí. Bueno. Hadas. Ajá, ahí está. Podemos tirarle hadas. No sé qué harán. Pero bueno. Aquí hay algo. Ah, el cargador. La recarga de la magia. Y este señor tiene un pergamino. Bien. Bueno, estamos acá. A ver, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Cómo bajamos de acá? Ah, acá está la salida. Perfecto. Sigo escuchando eso que ronca. No sé qué puede ser. Algo grande y escondido por aquí. Bueno, vamos allá. Bien, pasamos la zona. Da, no podemos llevar más. ¿Y esto qué es? Creí que era algo para activar, pero no. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, cambio de cámaras raros. Acá hay algo. Acá hay otra cosa. Ah, iba acá. Ah, qué bueno. ¿Y sí? Bueno. Tenemos que soltar esto urgente. ¡Ah! Tiro nada. ¡Qué grande nada! ¡Qué sopapo! A matar, no sé, que no nos dejaba, no moría nunca. Ah, le rebotó. Bien. ¿Pero por qué? Si apreté el botón. Ah. Por fin se murió. No se moría nunca. Bueno, tenemos esto abierto. Por acá. Y acá no hay nada, por acá. ¿Y ahora? ¿Para dónde? Ah.
tenemos aquí. Bueno, a ver qué da este señor. Gema de vida. Bien. Gema de vida. Perfecto. Y acá. Has conseguido una, necesitas dos más. Ah, tenemos que juntar estas. Yo hoy usé una, no sé si ahí al usar capaz que hice macana, tenía que no haber usado. Hay algo ahí arriba. Vamos adentro, muchacho. Sube, 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 sube. ¿Cómo subís ahí? Ahí está. ¿Tiene este señor? Bueno, alargamos la barra de magia oscura. Perfecto. ¿Ha completado ese? Sí. Muy bien, tenemos un poquito más de duración de la barra de magia oscura. Volvemos al principio. Muy bien. Ahí está el para girar. A ver un poco. Este está completo. No, pero por acá entramos. Esta es la parte principal que, o sea, al principio, que llegamos a este castillo extraño. Hasta la manija, que era para bajar la reja. Ya volvimos. Nos pegamos toda la vuelta. Claro, yo lo que hice fue gastar el hada sin darme cuenta. Y aparentemente tenemos que volver a buscar otra vez el hada. Y hay algo que me muestra una barra de energía de algo. ¡Ah! ¡Tarántaro! No, señor. Vení, perrito. No le hizo nada. Bueno, veamos un poco. Veamos un poco porque acá estoy medio perdido.
Claro, acá fue donde empezamos el capítulo. Cajas de salud que sigue estando. Como que me perdí. Bueno, vamos a completar la salud ya que estamos acá. Salud del 100. Bueno, por ahí no vamos a bajar porque sabemos que vuelve al principio del principio, que es donde está la puerta que tenemos que dejar las tres destrozadas. Esto le abrimos. Bueno, vamos a tener que subir hasta arriba, donde habíamos encontrado la primera. El cristal todavía no lo usamos, ya lo vamos a usar. En cualquier momento cuando aparezca un enemigo complicado lo vamos a usar. Subiendo todo otra vez. Sube. Está apagado. No nos deja volver a usar esto. ¿Esto qué hay? No se puede pasar a ese lado. Bueno, por allá no hay más nada. Por acá tampoco. Me perdí. Sinceramente me estoy perdido. Bueno, por allá fuimos recién. Cada vez que abrimos acá tenemos que abrir esto. Bueno, que tendría que haber algo más. Porque en realidad encontramos dos, pero nos está faltando una. Has conseguido un hada. ¿Y sí? Estoy perdido. Por acá era que fuimos con el perro, que no pudimos pasar, porque nos pedía subir. Estamos. Otro camino por acá no tenemos. A ver un poco. Bueno. Vamos a ver en el problema que nos metimos. Porque al usar el hada, aparentemente... Otra vez el perro acá. ¡Op!
Tranquilo, muchacho, tranquilo, tranquilo. Pero no, no hay salida tampoco. Hace mucho daño el golpe con la magia oscura. Bueno, veamos dónde tenemos que ir. Estoy perdido, sinceramente estoy perdido. Pero tampoco es tan complicado. Acá no podemos pasar. Acá es que nos pide las tres hadas. Perfecto. Por acá tampoco hay paso. Por acá. Bueno, subimos. Tenemos acá la energía, como siempre, tenemos para bajar acá. Y tenemos esta parte. A ver, a ver. Vamos por allá, vamos a ir por acá. Casi me caigo. Esta era la primera que habíamos agarrado. No era la anterior que yo creí que era. Era esta. O sea, acá se tiene que completar. O sea, acá conseguimos la que ocupamos en realidad, creo. Sí. Las dos. Perfecto. Ahora tendríamos que ver dónde está la tercera. Bueno, en teoría tenemos que ir para allá para agarrar la segunda. La segunda que ya agarramos. Hay algo, pero no se abre esta puerta. Por acá no tenemos salida. Por acá vinimos. Esto ya activamos. Sacó el... O tenemos que usar esto para otra. A ver, entiendo, 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 ahora entiendo. No, eso no, eso es traición. No, 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 no pega. Bueno, ¿querés pelear? Vamos a pelear. Justo. Gusto, gusto. Ahora sí, sí lo tengo que hacer. No había dado cuenta de esto. Creo que es esto. No sé, cosa que no sea. Pero aparentemente sí, es esto. Tendría que hacer esto. Y sí, era esto. Encontrar esta puerta fue más complicado que hacer el puzzle de él, hacer girar la estatua. ¿Y ahora? A ver. Vamos arriba, 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 arriba. Acá tiene que estar la tercera hada. Que después tenemos que ir y
poner para abrir esa puerta. Perfecto, tenemos las tres. Bueno, a ver. Por aquí no podemos salir, por aquí tampoco. Acá hay una escalera. Y sí, por donde vinimos. Nos queda otra salida. Tiene que pegar toda la vuelta que... Se escucha algo ahí abajo. Nos están esperando. Pero espera que te baje primero. Ya. No, qué sopapo. Oh, pega fuerte. Este está furioso. Vamos a salir de ahí porque es muy poco lugar para movernos. Y acá parece que hay otro. No. Pero si apreté bien el botón. Bueno, por lo menos esto nos da puntos para recargar la barra de salud. Entonces, tendríamos que ir al principio de todo. No creo que por allá podamos ir. Tenemos que pegar toda la vuelta por este lado. Yo saltaría, pero no. No creo que vamos a hacer nada. Vamos a dar la vuelta. Pasamos acá como 5 veces ya creo. Salte, señor, salte. Muy bien. Claro, hoy habíamos gastado esa. Bueno, estamos llegando arriba. Acá estaba el hombre tirado. ¿Por acá era la bajada? No, por el otro lado. Por acá. Perfecto. Estamos donde tenemos que estar. Ahora vamos por acá. ¿No te vas a agarrar? ¿Qué fue eso? No entendí qué fue eso. No puedo soltar. No se prende por el... Ahí está. No entendí qué fue eso. Acá seguramente van a salir más charracos. Esperemos que no. ¿Pero qué fue eso? O sea, esa muerte... Yo no me acuerdo que... ¡No, no, no! Yo no me acuerdo que el juego tenía tantos bugs. Son unos cuantos. No, vamos a hacerlo fácil esto.
Se las pelan, chicas. Espero que mate los tres. Espero. Ah, qué impresionante, qué bien hecho. Espero que mate los tres y no solo uno. Sí, sí. ¿Y eso qué? Ah, rompieron la palanca, sí. Rompieron la palanca, el mecanismo, entonces no podemos abrir más el mecanismo. Y hay que entrar por aquí. Perfecto. Estamos. Estamos adentro, tenemos las tres. Bueno, 2575 tenemos. A ver qué podemos. Arma secundaria. Hadas luminosas. ¿Qué es lo que hace esto? Ah, no, ya está adquirido. Poderes de reliquias. Puñetazo al suelo. Salte, mantener y. Esto está adquirido, dice. Puñetazo de corrupción. Ajá. En el aire. Bueno, vamos a comprarlo. Bueno. Gabriel has fought long and hard to get to this point, and now he faces. Y aquí estamos. Tenemos para cargar magia, tenemos para cargar salud. Y... interesante. Está bueno. Claro, con X hace el golpe recto. Solo cargado. Con Y hace el golpe en el piso, solo, o sea, rápido o cargado. Y en el aire, ahora hacemos el golpe. Está bueno para esquivar enemigos, o sea, para poder librarse de enemigos, está interesante. Y acá debe venir algún jefe, seguro, por la facha del lugar. Tendría que venir algún jefe. Nos vamos a entrar con todo a tope, a full. Estamos por acá. Y se viene algún jefazo. ¿Alguien está caminando? Ah. I have come to fulfill the prophecy. ¿Y este señor? My acolytes were not lucky. A warrior from the Brotherhood. Here on Lycan soil. I wonder, warrior, if you know where you are. I am on desecrated land, and you, and those of your clan, do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy. You and the other Lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone. You dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me? I am immortal, little man! And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land.
centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the crusade, that their studies in holy enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your founders ascended into heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a warrior of light will reclaim the power of my beloved brother in heaven, and I too will diminish. If that were to occur, he would die with me, because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the saintly founders of your own order. Brother, even you have to smile at the irony of it all. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you, for the greater good. I, however, am not. Bueno. Aparentemente, este señor es el... ¡Qué martillazo! Este señor es el líder, jefe de los Lycan, o hombres lobo. ¡No! Y pega de fuertísimo. Bueno, muchachos, ¿por qué se mueve tanto la cámara? No entiendo. ¿Qué pasa, muchachos? ¡No, papá! Duele, ¿no? Bueno, le sacamos, ¡up! Le sacamos pocos, nada, la mené. No. Eso no me lo vi venir. Queda poca vida, ¿eh? Eso duele. No, nos tocó y perdimos todo. Your skills are no match for mine.
Una daga. Bueno, pero se vieron la segunda parte porque creo que este muchacho se transforma. Si no recuerdo mal. Sí. Se transforma. Y tenemos nada de salud. Nada de magia. Pero este parece un alien, no un hombre lobo. Enorme, es enorme. No, y sí, nos tocaba y nos mataba. Sí. Era obvio. ¡No! Es rapidísimo eso. La verdad que no creo que lo podamos matar con la salud que tenemos. No, 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 no. Quise esquivarme y ya no pude. Este sí está complicado, este muchachote. Aparte que nos da solo la mitad de la salud. La única forma es... esa no es la forma. Nos venimos salvando, nos venimos salvando. ¡No! Hostia, salté. No, es terrible. Ay, este señor es durísimo. La única forma que le podamos vencer es juntando los puntos de para cargar la magia, si no, no. No, nos tocó ahí, nos sacó todo. No tenemos ni el cristal completo, creo. ¿O sí? Ah, sí, tenemos completo el cristal. Vamos a usar el cristal. A ver cómo te va con esta, muchachote.
por lo menos que le saque la mitad. Y le sacó bastante, sí. Feast on your corpse once I finish with you. Y me pegó medio, sacó todo el boss. Me sacó toda la barra de... No, 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 no. ¿Cuándo te mueres, muchachote? ¿Murió? Uy, ¿ahora qué? ¡No! Ah, hay que romper, ahora hay que romper las cosas estas. Como que él toma su fuerza de esto. Cabezas más duras. Sons will feast on your corpse once I finish with you. Qué golpe, qué golpe. No, erré el botón. No nos mates, por favor. Sí, nos mató. Nos partió por la mitad. Qué bárbaro. Qué bicho asqueroso. Los primeros son Relandi. No, pero qué fuerza que tiene para pegar este hombre lobo espacial. El primero de un golpe cae, el tema es el resto. Se cae dos, se cae tres, se cayó. Falta uno. Hermoso martillo. No, no, atajó el martillo. Estamos muertos otra vez. Bueno, por lo menos sigue solo de esa parte. Whoa!
Yo que pensaba que podíamos jugar con el martillo. Estaba bueno. Bueno. Acabamos de eliminar al jefe de los licántropos. Bueno, tenemos poder nuevo. Make haste, my love. Reclaim the power before it is lost.